Muy buenos días a todos. Hoy celebramos un nuevo aniversario de nuestro querido pueblo. 84 años cumple el Jardín de Punilla. Queremos festejar y recordar su historia, honrar a los pioneros y visionarios que marcaron el camino del progreso y bienestar de nuestra querida Villa Yardino. Este es el momento en que todos y cada uno de los que somos y nos sentimos parte de la historia de nuestro pueblo, queremos compartir algunas vivencias nostálgicas, momentos imborrables de nuestro ayer y hoy. Recordar los pilares institucionales, fundacionales, a partir de quienes con espíritu emprendedor, confianza y convencidos de su espíritu visionario, permitieron que hoy estemos aquí reunidos para festejar un nuevo cumpleaños. Nos acompañan en este acto. El señor Intendente Municipal Omar Ferreira, el Presidente del Consejo Deliberante Sebastián Pereira, la Secretaria de Gobierno y Hacienda señora Andrea Abrate, el Secretario de Obras Públicas, Privadas y Planificación General Ingeniero Bruno Villaluce, en representación del Cuerpo Legislativo, el Concejal Oscar Sabadín, en representación del Tribunal de Cuentas, la tribuna Analía Vincenti, el subsecretario de Turismo Marcelo Molas, la directora de Desarrollo Social señora Norelia Araos, el director de Cultura señor Daniel Rivero Serradel, el encargado de Inspección General y Seguridad Ciudadana señor Javier Españolo, el señor Mauricio McCormick a cargo del área de Seguridad e Higiene, el oficial principal Gonzalo Bonilla, a cargo de la comisaría de Villa Yardino, representantes de cultos, representantes del Consejo de Prevención del Delito y Convivencia Villa Yardino, representantes de establecimientos educativos, Centro de Desarrollo Regional CEDER, Jardín de Infantes Esteban Echeverría, Escuela Esteban Echeverría nivel primario, Instituto Juana Micono, tres niveles, Instituto IPET
339, Escuela Silvano Loza, Escuela Los Molinos de Fundación Molinete, Sala Cuna Dr. Luis García. Instituciones intermedias, en representación del Cuartel de Bomberos Voluntarios Alejandro Jardino. Veterano de guerra, el señor Juan Roberto Moreno. Representantes de la Cooperativa de Servicios Públicos. Representantes del Centro de Jubilados de Villa Jardino. Representantes de la Agrupación Gaucha Virgen de la Merced. Centros vecinales, partidos políticos, vecinos de la localidad, medios de prensa. Los sentimientos de libertad fueron inscritos en sus estrofas memorables. Y en cada palabra que se entona se renueva el sentido de la libertad de un pueblo digno que une hijos y hermanos en un mismo suelo. Entonemos con emoción las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
continuación, el señor intendente municipal Omar Ferreira, acompañado del señor Fabro y también miembros de la agrupación Gaucha, colocarán una ofrenda floral al pie de la placa que recuerda a don Ugolino Giardino. Seguidamente vamos a leer unas salutaciones que nos han llegado en este día. Estimado intendente, me comunico desde la Dirección de Ceremonial de Audiencias de Vicegobernación de la provincia de Córdoba para hacerle extensiva la siguiente salutación del señor vicegobernador contador Manuel Calvo, con motivo del 84 aniversario de la ciudad y los respectivos festejos. Atentamente, Tomás Colmenares. Feliz aniversario, Villa Giardino. Con gran alegría acompaño la celebración de estos 84 años, alentándolos a seguir trabajando mancomunadamente en pos del progreso de esa querida localidad del Valle de Punilla. Un fuerte abrazo, Manuel Calvo, vicegobernador. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Leonardo Camarca, técnico universitario en turismo de la Universidad de Morón, autor de los libros Un jardín de 70, 75 y 80 años, que nos ilustrará acerca de la historia de nuestro pueblo. Bueno, buenos días para todos. Primero vamos a leer el prólogo del libro y después contar un poquito. Me dijeron 5 minutitos, ¿no? 5 o 10 minutitos, así que vamos a controlarlo. La presente obra tiene como objetivo dar a conocer los sucesos históricos que llevaron a nuestro querido pueblo a convertirse en un lugar soñado para vivir. Brindar la información necesaria para quienes elijan como destino turístico nuestra localidad. Mostrar los rincones en donde transcurren nuestras vidas y los paisajes con la auténtica belleza que nuestros visitantes graban en sus memorias. Es el resultado de un largo trabajo de investigación, recopilación y selección de innumerables fuentes de información que han transitado de generación en generación. Y es en definitiva un homenaje a todos aquellos que incondicionalmente reflejan su amor por este lugar y juntos podemos hacer la historia convirtiendo hoy a Villa Giardino en un jardín de 84 años. Este libro nació
Yo justo hacía mención de cuando estaba estudiando y recordaba en la universidad, uno de los años finales nos pedían hacer un trabajo, un monólogo, una monografía y demás de alguna localidad, y bueno, que en ningún momento dudé en hacer este trabajo por Villa Jardín, ¿no? Así que bueno, en su momento lo elaboramos, justo cumplí años doña Ada Fiono de Micono, cumplía sus 90 años, y entre la familia charlando de trabajo, y bueno, y como una de las personas que en su momento también la habíamos entrevistado para información, decidimos imprimirlo. En ese momento, imprimirlo, estamos hablando hace 15, 20 años atrás aproximadamente, lo encuadernaron, se lo entregamos para sus 90 años en su cumpleaños, y fue una de las personas que nos incentivó para que lo imprimamos, de alguna manera dejarlo en las instituciones y poder trascender con esto. Así que se nos ocurrió eso, en un momento se dio la situación, una editorial que también acá de la zona que se puso en contacto, tuvimos la posibilidad de poder imprimirlo y bueno, y dejarlo, imprimirlo y dejarlo en todas las instituciones de localidad. Esto es un documento vivo, o sea, no es que se hizo un libro en un momento y que ya fue, sino que se hizo una edición en los 70, otra en los 75 y ahora en los 80, adaptándonos un poquito a todo lo que es la virtualidad, se hizo una versión digital y creo que esto estuvo bueno porque pudimos trascender más allá del pueblo. O sea, la primera y segunda edición que se hicieron cerca de 1000 libros en cada momento se agotaron y bueno, y ahora lo que quedó fue esta versión digital que es totalmente gratuita, la han pedido más de, o sea, cientos de personas, y para la persona que quiera también está a disposición para que se lo podamos dar y tengan algo de la localidad, porque es una recopilación de todo, de historia, de lugares turísticos, de algunas anécdotas, o sea, de instituciones, y se va renovando. Por eso digo que es un documento vivo y que esto, la idea es que quede siempre, o sea, es trascender y que quede siempre para que la persona que lo pueda tomar, o inclusive a nuestros hijos, que lo puedan seguir actualizando. Así que bueno, básicamente eso, y también hacer referencia, porque un dato también colorido, quizás porque es una información que no, que no la tengamos presente o no la conocemos. Estamos bien con el horario, ¿no? Cinco. Bien. Cuando hablábamos de esto, de que este trabajo fue origen desde la universidad, también quiero contar la anécdota del reloj floral. El reloj floral también creo que está bueno que lo conozcamos, porque hoy es el símbolo turístico más importante, o no sé si más importante, pero el más visitado, y que también fue origen a través de un viaje de la universidad que nos tocó en su momento hacer un city tour por la ciudad de Buenos Aires, y en San Isidro, justo al frente de la catedral, hay un reloj floral. Estamos hablando también hace 15 años atrás. En su momento lo vi, lo relacioné, dije, bueno, el jardín de Punilla, el reloj floral, vi la explanada de la Casa Municipal, y en su momento le llevé la idea al intendente José Ochoa, le llevé el contacto, porque lo googleé y todo, inclusive de la fábrica que había construido el reloj floral, que es Serviclock, le llevé los presupuestos, quedó ahí un poquito relegado el tema del reloj, hasta que un día fue a un congreso a Chile, a Valparaíso, y en Viña del Mar había un reloj en una explanada, y le vino a la memoria lo que le había llevado. Así que bueno, ahí, cuando volvió de Chile, automáticamente puso en camino, estuvo en ese momento varias personas involucradas, pues estaba Melina Bucem, estaba el ingeniero Bulacio en su momento y demás, pero bueno, con la decisión en ese momento de Ochoa, también pudimos llevar adelante eso. Entonces creo que está bueno, porque tanto el libro como eso, justo que se hablaba de cuando estaba en la facultad, así que bueno, son dos símbolos creo importantes de Jardino, creo que me excedí, así que pero bueno, nada, la idea era trascender, que quede y dejar siempre algo para el pueblo, y bueno, la idea del lugar que nos toque siempre es aportar para lo que sea para el pueblo. Gracias, disculpen lo largo. A continuación vamos a dar lectura a la declaración número 2-2022, donde se declara ciudadana ilustre a la señora Juana Antonia Irma Micono. Declaración 02-2022.
visto la Ordenanza Municipal número 1294-2022 y considerando que se estableció como fecha de fundación de nuestra villa el día 9 de abril de 1939, rememorando el primer remate del lote del loteo de la firma de Villa Alejandro Giardino, que don Alejandro Giardino y su esposa María Bersoleto fueron los padres de Ugolino y Juan Giardino, fundadores de nuestro pueblo, que Ugolino Giardino contrajo nupcias con doña Juana Micono, persona muy generosa y con gran cariño hacia los pobres y niños, quien donó en 1942 el colegio que lleva su nombre a las hermanas de la Virgen Niña. También se construyó la Gruta de Lourdes y el Vía Crucis para los peregrinos que visitaban la Iglesia de la Merced. En 1947 se inaugura la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, que Ugolino y Juan Giardino donaron al pueblo, edificio de la Municipalidad, el Cine Teatro Giardino, el Destacamento Policial, el edificio de la Maternidad, modelo en ese momento, hoy Centro de Salud, la Usina Eléctrica. Construyeron también el dique San Juan para la previsión de agua corriente del lugar, impulsando el progreso y el asentamiento de la población. Donaron además los terrenos donde se encuentra la Escuela Esteban Echeverría y la Plaza Rincón de Viela, inaugurada en 1942. Que Domingo Micono, hermano de doña Juana Micono, continuó con su obra contribuyendo a su bienestar y progreso. Junto con Ada Eva Llono de Micono, esposa del mismo, donaron el terreno y financiaron la construcción del Jardín de Infantes Irma Giardino de Llono, hoy parte del Colegio Juana Micono. También colaboraron con todas las instituciones del pueblo, escuelas, centro de jubilados, talleres protegidos Apadim, Punilla, Sociedad Bomberos Voluntarios Alejandro Giardino y con una silenciosa contribución personal con los más desprotegidos. Que su hija, Juana Antonia Irma Micono, más conocida como Nina, en nombre y representación de la familia Giono Giardino Micono, es quien actualmente continúa con el legado de sus padres. Hasta el día de hoy, ella, junto a sus hijos y nietos, es visitante activa del pueblo. Sigue siendo generosa colaboradora con distintas instituciones referentes del pueblo y es indudablemente, como miembro de la familia de nuestros fundadores, heredera de su amor por Villa Giardino, compromiso, amistad y afecto arraigado en la localidad. Por todo ello, el Consejo Deliberante de Villa Giardino declara, declaración número 02/2022, artículo primero, declárese ciudadana ilustre a la señora Juana Antonia Irma Micono, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5, inciso B, de la Ordenanza Municipal número 1294-2022. Artículo segundo, dese amplia difusión al contenido de la presente ordenanza a través del área de prensa y protocolo de la Municipalidad de Villa Giardino. Artículo tercero, comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese. Dada en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de la localidad de Villa Giardino a los dos días del mes de junio del año 2022. Seguidamente, el señor Intendente Municipal entregará una copia de esta declaración a la señora Nina, pero como ella se encuentra en Buenos Aires, la va a recibir Leonardo Camarca. Bueno, le damos el saludo, o sea, en su momento
se le había convocado para venir, pero bueno, no podía por cuestiones personales, así que un poquito recordando y lo que comentaba recién, le vamos a hacer llegar esto, y por supuesto estaba totalmente agradecida y muy emocionada por este tema. Así que nada, gracias. De esta manera damos por finalizada la parte protocolar de este acto. Agradecemos la presencia de las banderas de ceremonias, testigos fieles de esta celebración. Despidamos con un fuerte aplauso el retiro de nuestras banderas.